porque en el campo del Perú, quienes lo habitan son familias campesinas que viven esencialmente de la producción agropecuaria. Son propietarios de pequeños predios. Y en los últimos 18 años, que va de un censo anterior al último que se ha hecho el año pasado, se ha mostrado que hay 2 millones de personas que han tomado la decisión estratégica de vivir de la producción agropecuaria y han dejado de emigrar. Por tanto, Sierra Productiva tiene un enfoque distinto a los demás programas que actúan desde el lado privado y sobre todo desde el Estado. Actúa sobre el predio de la unidad familiar campesina y hace que esas potencialidades que posee la familia campesina, con agua, tierra, recursos naturales, cultivos, crianzas y su sapiencia, que viene heredada de sus padres y abuelos, esa potencialidad que está siendo mal manejada por el hecho de no contar con tecnologías, al aplicar conocimientos innovadores y la implementación de tecnologías, hace que sus productividades se eleven sustantivamente. Solo en pastos, la elevación de productividad con el riego tecnificado o riego por aspersión se eleva en 100 veces, cuestión que no ocurre en cualquier otra actividad de la economía. Por tanto, la actividad a la que más de 2.300.000 unidades familiares del campo han decidido vivir de eso, pueden vivir mucho mejor y sobre todo valerse por sí mismos, dejar de ser personas que estiran la mano para esperar que les caiga algo del cielo o de papá gobierno. Yo creo que por dos razones distintas. En el caso de la izquierda tradicional, yo creo que hay una equivocada mirada de que el sujeto social de cambio es el pobre. Y cuanto más pobre sea, más pobre esté, más posibilidades hay de que se convierta, convierta esa desesperación en revolución. Y esa es una mirada, por un lado, equivocada y por otro lado, despreciativa de las posibilidades que la gente tiene. Y en segundo término, desde el lado de los gobiernos, que digamos no son necesariamente de izquierda, hay una mirada despreciativa de esta pequeña producción campesina. Y se cree que si no tienen 20 hectáreas, es imposible que puedan ser rentables. Por lo cual los consideran inútiles, los consideran no viables. Y diseñan políticas en las que, como no son posibles de sacar renta de esta actividad, entonces hay que darles ropa, hay que darles comida y ahora están en el reparto de dinero. Porque creen que sin ese oxígeno es imposible que respiren. Lo que está mostrando la vida con Sierra Productiva es que conocimientos innovadores más implementación de tecnologías hace que las personas sean libres. Y estamos hablando no de una inclusión social asistencial, sino con Sierra Productiva aparece una inclusión económica, una inclusión productiva, que repito, hace que las personas se valgan por sí mismas.